La paz sea contigo, hermano. ¿Quién manda aquí? El padre Blasco es nuestro superior. Ven conmigo. Porque ningún don quería recibir de él siendo pobrísimo, llamaba a Dios por el fervor del martirio que en él veía. Y desde aquel momento en adelante, solo los dones recibía con agrado, y rogábale que volviese a menudo con él, concediéndole libremente a él y a sus compañeros que pudiesen predicar donde quisiesen. La paz sea contigo, y bienvenido a San Juan. ¿Buscas alguna cosa, hermano? Todos buscamos alguna cosa en la vida, padre. Es verdad. Pero muchas veces no somos capaces de ver claro en lo que se refiere a nosotros, y así a menudo. ¿Qué puedo hacer por ti, hermano? Nada, padre. Nada. Comemos a esta hora y espero que quieras unirte a nosotros. Estaremos satisfechos de poder compartir nuestro pan. Fray Heriberto, ocúpate de su caballo y no ahorres alfalfa porque tenemos en abundancia y el asno por el momento no la necesita. Hasta hace poco teníamos un mulo, pero ha desaparecido y nos tememos que lo hayan devorado los pumas mientras pastaba. ¿Habéis probado de domesticar a un puma, padre? No, no me siento capaz. San Francisco lo hizo con los lobos, pero yo por el momento no poseo esta gracia. Ven, hermano, ven a alimentarte con nosotros. A ellos acompañó que pudieron predicar donde quisieron y dioles una señal por la que no pudieran ser ofendidos por persona alguna. Recibida así esta licencia de libertad, San Francisco mandó a aquellos compañeros elegidos de dos en dos a diversos lugares sarracenos para predicar la fe de Cristo. Y él mismo, con uno de ellos, tomó una senda. Púsose a llover y entrando en una posada para reposarse, encontróse en ese lugar a una mujer con un cuerpo bellísimo, pero sucia de alma. Aquella mujer maldita solicitó a San Francisco que pecase, y díjole San Francisco: yo acepto y voy contigo, y yo te llevaré a una cama bellísima. Y llevóla a un fuego que había en la casa, y en fervor de espíritu se desnudó, y desnudo se tumbó en aquel fuego sobre el espacio encendido. Y ella se desnudó y fue a yacer con él en aquella cama dura. Y estando San Francisco, hermano, su rato más, con el rostro alegre, sí, gracias, y sin quemarse ni chamuscarse, aquella mujer, por tal milagro y asustada, con el corazón compungido, no solamente se arrepintió de sus pecados y de las malas intenciones, sino que amó a Dios y se convirtió devotamente a la fe de Cristo. No es nada mal este vino. ¿Lo hacen ustedes? Oh, no. No hay vides en la sierra. Hace algunos años, después de la batalla de Álamo, un oficial mexicano que pasó por aquí se quedó durante algunos días sin contarnos nada de su vida y nadie le preguntó nada respetando su silencio. Era un hombre muy religioso que pasaba horas en la iglesia rezando. Antes de marcharse, quiso regalar al convento todo lo que poseía, es decir, una docena de botellas de vino que llevaba en su carro. Perdone, Fray Heriberto. Sí. Fray Heriberto, traigo otra botella de vino para nuestro huésped. Perdona, hermano. ¿Te sucede alguna cosa en la mano derecha? Tienes que perdonarme por habértelo preguntado, pero estoy viendo que no la usas para nada. La uso. La uso. Pero solo cuando es necesario, padre.
sucede? ¿Qué ocurre, Fray Heriberto? Está agonizando. Maldito sea todo el dinero. Carajo. Vendrán al convento. ¿Buscabas a él? Sí, le llamaban Morienda. Quería hablarme, pero ahora va a ser muy difícil. Era un bandido de la sierra. Uno de los más crueles y sanguinarios. Mongoya le ha arreglado las cuentas, pero él nunca hubiese pensado que terminaría en tierra consagrada. De todas formas, si los demás inquilinos no protestan, enterrarlo en el cementerio. Pero acordaos de la botella, padre. Requiem aeternam donaes Domine, et lux perpetuam lucet Dei. Requies catim pascha. Amén. Hermano, que la hora de la muerte llega para todos. Amén. No olvides, hermano, que la hora de la muerte llega para todos. Amén. No olvides, hermano, que la hora de la muerte llega para todos. Listo, padre. Aquellos dos caballos tienen un amo, ¿no? Un solo dueño que está durmiendo en el convento. El otro también duerme, pero en el cementerio. Está muerto. Explícate, idiota. ¿Quién está muerto? El mexicano. Ha llegado a la puesta del sol, sin aliento en el cuerpo. Estaba seguro de haberle tocado. Le he metido al menos 3 balas. Morienda ha venido a morir a un convento. Mongoya no dará crédito a sus oídos. ¿Qué hacemos ahora? Demos una ojeada al cementerio. ¡Vamos! Thank you.
robo daba más asco. Cachéalo, Carlos. No lleva nada encima. Mira esto un momento. ¿Qué es? Una carta de juego con palabras extrañísimas. Déjame ver. De... De... ¿Qué diablos quiere decir? Bien, ya lo pensará Mongoya. ¿Por qué? Es una señal que existe oro. Y lo que no ha hecho este puerco, podemos hacerlo nosotros. Para tener Mongoya en los talones, tú estás completamente idiota. Sí, hay riesgo, pero el golpe es importante. Aprovechémoslo ahora porque no creo que volvamos a tener tanta suerte. El general repartirá, amigos. Al fin y al cabo siempre lo ha hecho así. Sí, tienes razón. Toma. Así está bien. Solo tenemos que echar a este otro y volver al campo. Venga, démonos prisa. Este lugar no me gusta nada. Lástima, porque tendrás que quedarte hasta el día del juicio. Tendrá que alargarse la fosa. Oh, Señor, qué desgracia. Jesús, te da la Adiós, Padre. Adiós. Thank you.
Gracias, señor. Dejadme pasar. Son 24, Miguel. ¿Funcionan? Bastante bien. Parece que sí. ¿Bastante bien? Mongolia no ha tenido nunca fusiles mejores. Puedes apostar. Toma y míratelo bien. No he dicho nunca una cosa por otra, Miguel, y el general lo sabe. Cargadores perfectos todavía nuevos. Ni tan siquiera los ranchers los tienen como estos, y con 10.000 balas. Con estas armas Mongolia puede cargarse a todos los regulares del gobierno que se encuentre. Buen disparo. Es un buen trabajo, Miguel. No ha sido fácil encontrarlas. ¿No es verdad, Bart? Si nos viesen esos fusiles, los guardianes del depósito nos sacarían la piel a tiras. Entonces, Miguel... $1,000 y las tres chicas. Dame 1,500 y quédate el armamento. Es el precio justo. Por las chicas, después de limpiarlas, vestirlas y dejarlas a punto, tendré que gastarme como mínimo un centenar de pesos. ¿Quién quieres que se las quede? Ah, no. Los burdeles de Laredo y el paso están llenos de esta mercancía. Nada. Toma aquello que el general te da y ruega a Dios que no cambie de idea. Si yo fuese tú, no complicaría tanto las cosas. ¿Quieres escuchar un consejo de amigo? ¿Sabes qué podría sucederte un día de estos? Mongolia se despierta mal y piensa, ¿por qué no vamos a Sonora? Y entonces llega ahí, ¡zac! Y aquí termina todo. Y Mongolia no tendrá más fusiles. Y tú no tendrás nunca más la cabeza sobre el cuello, amigo. En cambio, las armas se las venderá cualquier otro. Toma los 1,000 pesos y las chicas, saldrás ganando. Es género de primera mano, te lo puedo garantizar. Las tomamos la otra noche del pueblo de Banderas. No tendrás que sudar mucho para enseñarles el trabajo. Allí nacen putas. Y tú entiendes de esto, ¿verdad? Está bien, soy demasiado amigo de Mongolia para refutarle nada. Pero acuérdate de decírselo, Miguel. ¿Lo has entendido? Mongolia lo sabe, Tedder. Bien. Debo de admitir que no podíais encontrar nada mejor en aquel establo de Bandera. Vamos, tú, deja que te vea. Adelante. Realmente, si ponéis estas caras de funeral, rendiréis muy poco, niñas mías. Ven aquí. Idiota, no valdrá más llena de cantidades. Conozco sistemas mejores. Dame de beber. Bonito lugar. Si pido una cerveza, ¿qué pasa? Que tendrás que pagarla. ¿Qué quieres que pase? Espero que esto no te sorprenda demasiado. Y si quieres saber el precio, es $0.25 o $2 por una jarra. Entiendo. Una cerveza. Oye, amigo. Todavía no nos has dicho quién eres. Aquí somos gente curiosa. ¿Qué haces en Sonora? Veo que nadie te ha dicho que derramar la cerveza trae mala suerte, lo siento. ¡Ah!
¿Otra cerveza? Queda claro que solo pagaré una. De acuerdo. Esta es una zona controlada por Mongolia, ¿no? Y tú eres uno de sus hombres. ¿O me equivoco? Lo has dicho, amigo. Soy la sombra del general Mongolia. No me basta con su sombra. Es a él a quien quiero. Y tú me llevarás. ¿Vivo, amigo? ¿Realmente vivo? Sí, vivo. Tú me llevarás vivo. Será mejor que te muevas, amigo. El camino es largo. ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Al lado! ¡Venga! ¡Vamos, venga! ¡Dentro! ¡Rápido, niñas! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Pasa! Apártate. ¿Tienes miedo? Sí. ¿Te llamas? Arelita, señor. ¿Y tú? Plácida, señor. Encarnación, os ruego que nos ayudéis. ¿Y vuestra gente? Han masacrado a mi padre, señor, y colgado a mi hermano. Hemos tenido que seguirlos a la fuerza. Hubiesen incendiado el poblado. Gracias por haberme puesto sobre aviso de aquel hombre. Ya le vigilaba, pero de todas formas, gracias. No están mal las pollitas, ¿eh? Si tienes dinero para gastar, te ponemos una en remojo. ¿Te va bien? Abre bien las puertas, bastardo. Un día de estos volveré. Y mientras tanto, no quiero que le suceda nada a las chicas. Díselo a tu jefe, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Así me gusta. Y no te olvides de mi recado. Salve. Tether, he visto a los muchachos de Mongolia que se marchaban y me he dicho, Garrincha, ¿por qué no vas a hacerle una visita a Tether? ¿No querrás dejar solo a un viejo amigo con la gente tan poco recomendable que pulula por aquí? Nada de bromas, Tether, nada de pistolas, si no me ofenderé. Ya te lo he dicho un montón de veces, Garrincha. Has de mantenerte alejado de Sonora. Mongolia te busca. Puedo echarte una mano, pero no quiero arriesgar ni el cuello ni el local. Ah, al diablo. Hace años que Mongolia babea por tener mi piel, mi naipe. Ahora ya estoy hasta las narices. Y en lugar de escapar, quiero perseguirle. Pero estás borracho. No. Imagino que debes conocer la historia del tesoro de Santana. Pues bien.
Esto es un tercio de la historia, idiota. Un tercio que, si quieres saberlo, vale 100.000 pesos de oro. Un momento, no tengas tanta prisa. Haz funcionar esta especie de tumor al que llamas cerebro. Mañana vas a Laredo. Y en el camino de Sierra Paolo, ¿a quién encuentras? ¿A quién? Al sheriff que ha terminado de colgar al bueno de Garrincha. Tú esperas que aquellos de la estrella giren sus caballos y me descuelgas para echarme una mirada. ¿Y después? Y después encuentras esta carta y se la llevas a Mongoya. Así te haces con un poco de dinero y el abrazo del general. ¿Y tú? Estoy muerto, ¿no? Un muerto al que solo le queda estar cerca de Mongoya. Si él encuentra el oro, las manos que lo recogerán serán las nuestras. Eres un buen pájaro, Garrincha. Pienso, Ted. Pienso. ¿Qué tipo de negocios, Rico? Personales. Bien, te estás jugando la piel, amigo. Tendrán que ser negocios muy serios. Mongoya no quiere extranjeros por aquí. Mongoya. No. General Mongoya, ten siempre claro en la cabeza que tienes que ser más respetuoso. ¿Está claro? Tú tienes que morir, gringo. Delante de todos tienes lengua. Puedes hablar y esto a mí no me gusta. Después, porque eres americano. Y en fin, porque todos aquellos que vienen a los cerritos no viven nunca lo suficiente para contarlo. Mira, esto colgaba del cuello de Morienda. Está muerto. Y los cuatro que le acompañaban también están muertos. Si ahora me matas a mí, tendrás que pasarte la vida arañando el suelo como un topo sin encontrar lo que buscas. Cinco. Sí, es verdad, has matado a cinco. Cuatro en el convento y uno en Sonora. ¿Sabes contar? Sí. Escucha, Miguel me ha dicho que disparas muy rápido. Todavía sigue vivo para decírtelo. Jejeje.
¿Sabrías hacerlo, amigo? No. Yo uso el cuchillo solamente en la mesa. ¿Qué quieres? Vete. Bien, ha estado bien. ¿No llevaba nada más encima que el puerco? Nada, ya te lo he dicho, ¿no? Ha llegado primorosamente muerto. Tus hombres le habían llenado de plomo. Murienda. Cerdo. Le consideraba como un hermano y él me ha traicionado. ¿Entiendes lo que ha hecho? Me ha traicionado a mí, Mongoya, su mejor amigo. Se ve que prefería el oro de Santana. Ya, el oro. Es una historia muy larga, gringo. Hace 11 años estábamos acampados bajo los muros de Álamo. Y el general Santana juró que alejaría a todos los americanos. Y lo hizo. Y fue allí donde te convertiste en general, ¿verdad, Mongoya? Con más de 100.000 pesos en oro. Toda la paga del ejército de Santana, te das cuenta. Pero el oro fue escondido por el capitán Paredes. ¿Y dónde lo escondió? El diablo lo sabe. Paredes está muerto. Ahora hay dos cartas como estos dos reyes. Otros dos reyes, solo reuniéndolos podré descubrir el escondite. Una carta la ha recuperado Garrincha. No sé ni cómo ni de quién, pero sé que un día u otro terminará en mis manos. La segunda la tenía Murienda. ¿Quién sabe dónde puede haberla escondida? Sí, ¿quién lo sabe? Sabes muy bien, Mongoya, que fuera de Sonora, si ven tu nariz o la de alguno de los tuyos, tirarán a matar. Y si apareces más allá de Río Grande, se te echarán encima los Rangers y toda la caballería americana. Yo, en cambio, puedo moverme libremente. Es por eso que estás vivo, amigo. Muy bien. Entonces me parece que seguimos siendo tres. Si Garrincha sigue en este mundo, ¿no? Solo reuniendo las tres cartas sabremos dónde está el oro. Unámonos, tú encuentras a Garrincha y después dividimos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y ahora dame la pistola. Estás entre amigos, ¿no? ¿Has encontrado estos cerdos, Epifanio? Ahí abajo, en el valle, mi general. Una ametralladora sobre el carro, mi general.
nueva y limpia como una esposa el día de la boda. Con este trasto preparado encima del carro podremos echar a un regimiento entero. Miguel. Sí. ¿Habla? ¿Habla? Creo que sí. Sí, habla. ¡Habla! ¿Hacen tantas bacanales esos? Están contentos, gringo. Entonces es justo que también vosotros os divirtáis un poco.
pero es todo vuestro, compañeros. El mundo está lleno de dinero y Mongoya sabe dónde cogerlo. ¡Serviros! ¡Ven, hermosa! Claro. Vamos, vamos, chicas. Ahora tenéis que recuperaros ánimo. En las botas, vamos. Ahora te desnudo yo. Chacha, ven, no escapes. Estoy generoso esta noche, belleza. Esto estaba en el cuello de la mujer con el collar. Ahora ya no tiene collar, pero tampoco cuello. Nadie vuelve vivo de la madriguera de Mongoya. Él sí. Él puede hacerlo. ¿Qué quieres? Es muy sencillo, te lo diré enseguida. Quiero únicamente que pongas mucha atención en responderme la verdad. La verdad. Ah, sí. Muy bien. ¿Cuántos años hace que estás en esa choza procurando a los bandidos armas, municiones y víveres? Hace que estoy aquí 10 años. Cuando Texas fue cedido por México a la Unión.
e intento hacer dinero. Muy bien, muy bien. Entonces, un tipo como tú, en todo ese tiempo, habrá oído hablar del oro de Santana. ¿Qué pasa? ¿Te encuentras mal? Yo no sé nada, ni diré nada. ¿No? Intenta recordar algo antes que me decida volarte la cabeza. Eran tres tipos, atados con una cuerda, Mongoya, Morienda y Garrincha. Tres desertores del ejército de Santana. Morienda está muerto. A Mongoya acabo de verle y busco a Garrincha. ¿Sabes algo? Escucha, ¿has oído hablar alguna vez de Garrincha? Mongoya te cogerá, sus hombres están en todos los sitios. Escucha, Tedder. No tengo mucho tiempo. Tú sabes dónde está Garrincha, o al menos puedes indicarme el buen camino, así que contesta. Vamos. O hablas o te mato y empezaré disparándote las rodillas. Te escucho. Un momento, Blood. Sé del oro de Santana más o menos lo que saben muchos. En cuanto a Garrincha, aparece de vez en cuando. Pero ahora hace mucho tiempo que no le veo. ¡Lleváoslo! ¡Muévete! ¡Vamos, venga! ¿Me equivoco? ¿O estabas cantando? Oh, no, es contigo, general, con quien hago tratos. ¿Por qué diablos hubiese tenido que liarme con un loco? Seguramente hablabais de Garrincha. Un momento, mira. Te soy fiel, tú lo sabes, Mongoya. Hace muchos años que te sirvo. Tienes un pie en la tumba, Tedder. Espera, espera. La carta, la de Garrincha. Como ves, puedes fiarte de mí. No soy yo quien te traicionará. Yo no quiero saber nada de esta historia. Garrincha ha estado aquí, y ese bastardo loco quería que yo le dijese si le había visto alguna vez. Y que... ¡Ah! Miguel, haz desaparecer el cadáver de Tedder. Y limpia este repugnante pueblo. Tienen que acordarse de Mongoya toda la vida. Mirado por todas partes, no hay nada. Como ves, amigo mío, tendré que conservarte en vida. Y al mismo tiempo, hacerte morir poco a poco, hasta que recuperes la memoria. ¿Dónde está la carta? La última carta que he visto ha sido sobre las mesas de póker del salón de Durango. ¡No! Es apenas un ensayo. Decídete. Debes hablar y hablarás. ¿Dónde has puesto aquella maldita carta? Déjamelo un par de minutos y lo pondré a punto. Con los tendones cortados, todos son más suaves. Moriría desangrado. Y debe vivir. Vivir y hablar. Vámonos. No le pierdas de vista.
necesitaríamos saber dónde está. Sí, necesitaríamos saberlo. Probaré a ver si lo encuentro. No, espera. Es bonito, ¿eh? Sí, pero está tan amorfo, una hermosa muchacha. ¿Dónde demonios puede estar escondida esta maldita carta? ¿Y quién te dice que no se la haya entregado a Tether? No, no. ¿Y por qué no? También podría ser. ¿Es que acaso sería tan extraño? Haz razonar el cerebro, animal. Tether tenía solo una carta, la de Garrincha. El gringo encontró a Murienda en el convento de San Juan y piensa hacerlo solo soplándome esta carta. Esto está tan claro como la luz del sol. Se trata de descubrir dónde la ha puesto. Es necesario hacerle hablar. Aunque tengamos que arrancarle los intestinos, está claro. ¡No, dejadme! ¡Se escondía! ¡No! Fijaos, fijaos, ¿quién hubiera dicho que todavía existiesen muchachas bonitas en este asqueroso lugar? Vamos, ven. Siéntate. Vamos, venga. Vamos, come. ¿No? ¿No tienes hambre? Pues entonces, bebe. Vamos. No. ¿No te gusta la cerveza? Miguel, trae el barril. Llénala. Nosotros tratamos bien a las señoras cuando vienen de visita. Vamos. Venga, bebé. He dicho que bebas. Bebe. Bebe. Bebe, bebe, bebe. Bebe, bebe. Miguel, está muerta. ¿Quieres comer? No. ¿Quieres beber? Sí. No está mal por ser vino de estas tierras, ¿eh? Prueba, prueba un poco más. ¡Vamos! Ella no quiere matarte y yo no te mato. Pero no me ha dicho que no pueda enseñarte educación. Thank you.
somos nosotras. Intenta levantarte. Tienes que salir de aquí. Vamos, vamos. Tenemos que escaparnos antes de que se den cuenta de que has matado a aquel bellaco. Vamos, vamos, prueba a levantarte. Así. Vamos. ¿Dónde está? Este idiota se ha dejado escapar a un hombre que no se tenía en pie. Miguel, remueve todo el poblado, pero encuéntralo. ¡Muévete! ¿Qué te pasa? ¿Te has vuelto idiota? ¡Muévete! Mira qué hay aquí. ¿Eh? Aquí está, finalmente. La explicación está aquí. Por fin las tenemos las tres. De pa. No. De la. Debajo del altar. Del monasterio. De San Juan. Sí, claro, es así, lo he conseguido, Miguel. La pista de bandera hasta Sierra Palo es el monasterio de San Juan bajo el altar. ¡Nombre de Dios! Por eso Morienda acabó en el convento. Menos a 15 millas de Sonora, al este de Sierra Palo y al sur del Río Grande, pero los hombres de Mongolia estarán vigilando el vado. No lo conseguiremos nunca. Tenemos que conseguirlo. No querréis dejar la piel en este agujero. De todas formas, tenemos una pistola, ya es algo. Pero el sombrero debíais haberlo cogido, muchacha. El sombrero. Agradece a Dios tener la cabeza sobre el cuello. Le tenía mucho cariño a mi sombrero. Era muy caro. ¿Oís? ¿Quién es él? Los hombres de Mongolia. Es justo lo que necesitamos. Magnífico. No os mováis de aquí.
deteneros? Muy bien, así me gusta. Ánimo. ¿Quién es el primero? Irá bien cualquiera que ponga la mano en la pistola. ¿O habéis gastado las energías en Sonora? Encima, girad los caballos y marchaos. ¿A dónde, señor? A donde no haya problemas. Yo voy contigo. Aquí es donde te equivocas, chica. Quédate tranquila. Donde yo voy siempre hay problemas. Thank you.
señor, somos nosotros. Aquellos hombres están todavía aquí, ahora están en el cementerio. No, no vayáis por esta parte, os verían. Venid con nosotros, señor. Por la cripta se puede salir al cementerio y ellos no lo saben. Venid por aquí. Nosotros tres estábamos aquí rezando cuando los bandidos han asaltado el convento, pero no han venido aquí abajo. No podéis enfrentaros a ellos solo. Es mejor que les dejéis marchar. ¿Dónde está la salida? Por aquí. 100.000 pesos, general. En mi vida había visto tanto dinero. ¡Ay, para todos! Hemos perdido muchos hombres. No lo hemos conseguido a buen precio, este oro. Ahora, de todas formas, está en nuestras manos. Bien, el 50% es para mí. El resto lo repartiremos cuando lleguemos a los cerritos. Vamos, Miguel, coge el dinero y vámonos de una vez. Quieto, Miguel. No es el momento de andar con prisas. Es mejor que lo dividamos ahora. Yo no quiero volver a los cerritos ni a ningún otro lugar, maldito. ¿Pero por qué perdemos tiempo? ¡Dadme el oro enseguida! ¿Queréis callaros de una vez, imbéciles? El que quiere irse por su cuenta será libre de hacerlo, pero ahora debemos permanecer unidos. No podemos permitirnos coger cada uno un camino distinto con el peligro de ser capturados. Acordaos que el valle está infectado por la caballería americana. Tenéis que entender que esta es la verdad, pero por si acaso no lo creéis, os advierto que al primero que se mueva lo mato. Puedo echarte una mano si quieres. ¡Vamos, rápido! No, no soy un fantasma, Mongoya. ¿Tienes miedo? ¿Yo miedo? No de la muerte. Es la muerte inútil lo que no le gusta a Mongoya. Tú matas inútilmente. ¿Sabes que trae mala suerte? Sí, a los demás quizás. ¿Sabes qué tengo aquí, gringo? Oro, Mongoya. El oro de Santana. Carrincha. Es bonito que reconozcas a los amigos después de tanto tiempo, Mongoya. Debo confesar que sienta bien al corazón, reconforta. Hace años que esperaba este momento. Veo que el truco ha funcionado, ¿eh? Sabía que con mi carta habría resuelto el problema, general. El tesoro estaba escondido por aquí. ¿Pero dónde? Debajo de la capilla. Y a ti, amigo, gracias por haberme ayudado.
Quiero decir que como recompensa te daré una muerte agradable. ¿Estamos de acuerdo? Hace tiempo que no iba en peregrinación a ningún convento y hoy hace un buen día. No se acaba nunca de matar a todos los frailes, ¿eh? Algunos estaban vivos. Podemos repartir, gringo. Repartir el oro de Santana y despedirnos. Tú te vas al norte y yo me voy a los cerritos. Es una solución, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Cómo? ¿No te fías de mí? ¿No te fías de la palabra del general Mongoya? Haces mal, amigo. Los dos tenemos plomo en nuestros revólveres, pero ¿por qué matarnos? ¿Por qué vamos a perder la piel? Mira, es una prueba. ¿Estás de acuerdo? Hay 100.000 pesos. 100.000 pesos en oro. Es una propuesta ventajosa, ¿no? ¿Sigues desconfiando de mí? ¿No ves que no voy armado? Muy bien. Ahora ya podemos hablar de negocios. Cuando empezó esta historia éramos tres, ahora en cambio somos dos. En el fondo hemos salido ganando, ¿no te parece? Vamos a ponernos de acuerdo. 50.000 pesos es un buen bocado. ¡Cabrón! General. Ya dije que matar inútilmente trae desgracias. Estaría muy contento de ver todo lo que habéis hecho. Seáis bendito, es el señor quien os ha mandado. Ah, dejémoslo. Aquí dentro hay mucho oro para vosotros. He hecho tres partes. Dos para el convento y una para mí. Pero es inútil devolverlo allí abajo. El dinero sepultado no sirve para nada. Pero señor, ¿qué haremos de tanto dinero? Realmente no lo sé. Repartirlo con los campesinos o bien comprar animales. Pero no me pidáis consejos, soy la persona menos indicada. ¿Bien? Adiós. Thank you.
Hôm nay bên em về 120 triệu. Đấy, và bây giờ đang dịch như này cũng hơi căng thẳng một chút. Đấy, em sẽ quay lại cho các bác xem thêm một chút nữa. Để cho các bác ai chốt được thì chốt. Nói chung là xe còn ok, mua mùa dịch này mà đi lại nó cũng an toàn. Đi trong xe nó không như xe máy. Xin chào các bác nhé, ai mua thì chốt nhanh cho em nhé. Thank you.